Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche continuamos con otro de los puntos del acuerdo final al que llegaron el gobierno colombiano y las guerrillas de las FARC. Hace ocho días hablamos del punto número cinco, víctimas y justicia. El martes hablamos sobre el punto número uno, reforma agraria integral. Y hoy vamos a hablar sobre el punto número tres, fin del conflicto. Y para hablar sobre este tema hemos invitado... Al profesor Olmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por la invitación. También hemos invitado a Francisco Cortés, director del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. También tenemos en la mesa a Federico Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias, a la audiencia, un saludo y a Víctor Correa, representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. También queremos agradecer a nuestros televidentes que se encuentran en sintonía por acompañarnos. Queremos decirles que este es un ejercicio que estamos haciendo para brindar eh, elementos de análisis que les puedan servir a la hora de tomar una decisión el próximo 2 de octubre, día en que se votará el plebiscito en Colombia. Recuerden que ustedes pueden participar también. Eh, por nuestras redes sociales, con arroba telemedellín y con el hashtag numeral punto de giro tm A grandes rasgos, el punto número 3 del acuerdo, fin del conflicto, habla de las medidas para el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo entre el gobierno de Colombia y las guerrillas de las FARC. Las propuestas de dejación, de, el mecanismo de dejación de armas, las propuestas para la reincorporación de las FARC a la vida civil, eh, en lo económico, lo político... Y lo social, también habla sobre las garantías de seguridad y las medidas de prevención y lucha contra la corrupción. Representante Víctor Correa, ¿cuáles son sus apreciaciones sobre este punto 3 del acuerdo? Bueno, yo tengo que decir frente a este punto que definitivamente habla de la importancia que ha tenido este proceso de paz y de los muchos logros que ya nos llevan a llegar a un punto de un acuerdo, o nos llevan a un punto de un acuerdo de no retorno. Ya definitivamente, este como punto da fe y es muestra que el proceso de paz en Colombia va a ser una realidad, que las FARC van a desaparecer de la esfera armada del país, que ya no vamos a tener en muchas de las regiones de nuestro, de nuestro territorio nacional, sobre todo en la ruralidad colombiana, las dificultades que ha implicado este conflicto armado. Este acuerdo habla de, esa, de ese sueño materializado de muchos colombianos de ya no tener más guerrilla de las FARC. Ya no, ya no tener más conflicto armado con las FARC, pero también habla de un, de un enfoque que faltó en algunos otros procesos de paz y es el enfoque de la re, pues un enfoque de reincorporación serio, a mi parecer el acuerdo como está planteado va a permitir un elemento fundamental en todo este proceso y es que no vuelvan a repetir El representante Federico Hoyos, ¿cuál es su apreciación sobre este punto número 3, fin del conflicto? Digamos una apreciación que podría dividir en dos partes, por un lado diría yo, yo he sostenido que a las FARC se le, han da, se le ha dado una ventaja excesiva ahorita en este punto del fin del conflicto. Yo creo que el Estado ha dado más concesiones de los que la mayoría de la ciudadanía quiere, especialmente en materia de participación política. Pero por un lado, digamos, no todo puede ser crítica. A mí me parece importante que haya un componente de protección a los desmovilizados de las FARC, a los jefes de las FARC, y aquí no vaya a ocurrir una Unión Patriótica dos. A mí eso me parece importante. Me parece importante que las Naciones Unidas vayan a estar presentes como garantes de la entrega de armas y que se haya dejado, digamos, la eh, difusa eh, eh, palabra sobre la dejación de armas por entrega de armas y verificación de que las Naciones Unidas lo van a hacer. Pero, vuelvo y le repito, la participación política de las FARC, los beneficios que le están dando, tanto en materia económica como en curules directas como en vocería durante año y medio, me parece absolutamente excesivo y además eso con una conexión en cuanto a lo que la ciudadanía quiere que ha sido un rechazo contundente a la participación de jefes políticos. Eh, en el Congreso, especialmente de manera directa, como ocurrirá en este caso. Profesor Olmer, ¿cree usted que estas ventajas de las que habla Federico eh, en realidad son ventajas excesivas o son necesarias? Bueno, yo creo que para los televidentes es muy importante que tengamos en claro que esta es una negociación política, mucho más que jurídica en muchos aspectos, y que por lo tanto el Estado va a ceder en una cantidad de elementos que son los que están presentándose hoy en el instrumento. Yo creo que. Pensándolo desde el punto de vista de la seguridad y la defensa del Estado, yo creo que sí hay una restricción para el mismo Estado con respecto a lo que se le está cediendo a las FARC. Yo personalmente creo que si bien Naciones Unidas es un organismo que puede garantizar el monitoreo, no es tan eficiente para eso. Yo creo que el Estado debe, así como lo tendrán los otros puntos, fundamentar cada vez más la acción misma con respecto a la seguridad. Estoy plenamente de acuerdo que a los miembros de las FARC hay que darles todas las garantías de seguridad. Eso ahora y desde el futuro hay que sostenerlo. Pero yo sí creo que, por ejemplo, si bien el ejército va a estar en el tercer anillo de seguridad, que va a ser un elemento muy importante, también tiene que tener unas mayores facultades, no para restringirle movilidad a las FARC, pero sí para una, un efecto que es muy importante, que es el control del armamento. Eso le debe competir al Estado con Naciones Unidas, pero ya el recurso del Estado está. Entonces yo creo que en ese sentido es una ventaja. Y el Estado se tiene que preparar en esa dirección. Es decir, que los miembros de la Fuerza Pública, que creo yo. Eh, van a tener más responsabilidades de este proceso de paz. Eh, deben estar preparados para eso. ¿Por qué digo yo que van a tener más responsabilidad? Porque no solamente van a estar encargados de la seguridad, sino que el conflicto o el fin del conflicto va a estar garantizado precisamente porque estas fuerzas militares y la Policía Nacional garanticen todos los aspectos de seguridad hacia el futuro. Entonces creo yo, para cerrar allí, que si sí hay unas ventajas frente a las FARC pero llamo la atención con un asunto y es que mientras el ejército y la policía va a estar concentrado también en la seguridad de ellos, recordemos, donde haya un vacío de poder va a haber un enfrentamiento con otro tipo de, de actores que ya los han mencionado los mismos organismos de seguridad del Estado y que se ha llamado la atención a eso. Entonces yo creo que también hay que ponerle un poco de atención porque las fuerzas militares van a estar un poco dispersas y también va a hacer que sus fuerzas eh, se dispersen con respecto a, a los otros actores que van a entrar. Indudablemente a acopar el puesto de las FARC. Profesor Francisco, eh, se habla de un mecanismo de monitoreo y verificación tripartita. ¿Cree usted que este mecanismo es garantía suficiente para este cese al fuego bilateral, para todas las garantías que se están pidiendo y, que, y para verificar la dejación de armas eh, en este proceso? Eh, hay que mirar eh, el contexto general del acuerdo, eh, de este acuerdo. Y, y hay que ver cómo en este acuerdo está plasmada el desarrollo de una institucionalidad que hará posible el fin del conflicto con las FAR, el fin de la guerra con las FAR, y que para eso eh, están definidas allí toda esta serie de condiciones de seguridad eh, que, digamos, teóricamente se, se, se prevén que, que, que con esos mecanismos van a ser cubiertas. Es decir, es imposible determinar si esos mecanismos van a ser lo suficientes, pero yo creo que, eh, que en la medida en que esos son resultados de un acuerdo entre los negociadores de las FARC, del gobierno, ellos encontraron que esa era la solución más adecuada para eso, es decir, el gobierno, las FARC y la, el, 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 la, el, el, y la ONU. Eh, interactuando entre ellos para proteger de la manera como está descrito de una, manera, de, una, de una forma muy precisa a lo largo de todo el acuerdo es decir este acuerdo realmente está muy bien construido es uno de los acuerdos que a mí me parece que es de los más inteligentes que hay en todo, en todo este conjunto de acuerdos porque, porque va a permitir entonces eh, el elemento fundamental de todo esto que es garantizar la seguridad para los miembros de las farc y va a permitir un, otro punto que es muy importante y es la transición de ellos hacia la vida política y social del país. Es decir, nosotros no podemos pensar este problema sin pensar el otro problema. Y ese otro problema implica una serie de costos para la sociedad y para el Estado, pero son costos que tiene que asumir la sociedad y el Estado si quiere adelantar este proceso y adelantarlo con éxito. Y si quiere que las FARC se convierta efectivamente en una organización política que entra a disputar con las otras organizaciones políticas por la vía democrática, la lucha por, pues, por, la, por el poder y por... Entonces, yo sí pues, creo que ese acuerdo es, está muy bien hecho, es muy inteligente todo lo que se hizo allí. Exacto. Yo quisiera, yo quisiera decir una cosa con lo que dice el profesor que me parece muy interesante. Yo sigo pensando que la posición, de alguna manera, tal como yo la veo, es que haya más Estado, o sea, más institucionalidad. Y aquí, yo creo que lo hablaba con el representante antes de entrar al programa, es muy importante pensar en qué tanto el Estado va a ser eh, el garante de todos estos acuerdos. Porque fíjense que la mayor responsabilidad está cargada al Estado. Y aquí hay un punto que también hay que exigirle a las FARC. Y es precisamente las garantías de que no haya repetición, las garantías de que estas zonas de concentración no sean unas zonas, como ocurrió en otro momento, también para delinquir. Y por eso yo llamo la atención con un asunto. Si bien se le da una, una cierta eh, ventaja estratégica a las FARC con esto, yo creo que el Estado tiene que hacer la mayor presencia posible porque eso es lo que le garantiza que esto, vuelvo y lo repito, con las fuerzas militares tenga su mayor responsabilidad. ¿Por qué acentúo tanto esto? Precisamente porque una de las condiciones es que el Estado garantice condiciones de seguridad. Y eso, o sea el futuro, significa más estabilidad, más institucionalidad. Si esto, eh, incluso negociando con las FARC, ya se han, lo, se han visto los rebrotes con otros grupos o brotes con otros grupos, pues lo que significará es que haya más Estado en esas zonas. Eh, casi todos los acuerdos, al menos los, eh, los seis puntos, exigen que el Estado haga más presencia en lo rural, haga más presencia también en lo urbano. Pero yo sigo insistiendo: si bien se le da una ventaja a las FARC, que haya también una exigencia con respecto a ellos en ese sentido de la seguridad, para efectos de que haya mayor estabilidad si esto se llega a cerrar. Yo estoy de acuerdo en que cerrar un conflicto es muy importante, pero aquí recordemos hay una multiplicidad de actores que van a aparecer. Yo después de haber estado en el Caquetá y después de haber visitado la cuarta división en Villavicencio sé que los actores se van a multiplicar en estas zonas donde las FAR han tenido sembrados constantes de coca y piensen ustedes zonas estratégicas como la, el nudo del Paramillo serán de disputa en Antioquia. Entonces yo creo que hay que prepararnos también para decirle a, a la población que si no hay Estado, esto no funciona. Si no hay presencia, esto no funciona. Pero el acuerdo de alguna manera tiene ciertas garantías de presencia de la institucionalidad del Estado. Eh, ¿Nos puede explicar un poco de eso, representante no, Víctor Correa? Yo quisiera, sobre todo, sobre lo que dice el profesor, yo creo que existe, estoy convencido que existe una voluntad política de las FARC de ponerle fin al conflicto. O sea, esta etapa que estamos viviendo ya es muestra de esa voluntad, yo no creo que las FARC se vayan a concentrar para ganar posiciones estratégicas en el país, porque por el contrario, probablemente es ponerse en mayor riesgo ellos y sus hombres en un territorio, si es que eso es lo que ellos piensan hacer, yendo a uno o a otro lado a concentrarse allá donde sabe todo el mundo que van a estar en esas partes, ni que van a guardar las armas para volver a armarse, porque entonces para qué van a entregar las que van a entregar, yo estoy convencido que las FARC está avanzando hoy con voluntad en ponerle fin a su, a su visión de la lucha política a través de las armas. Yo no siento temor en que las FARC estén utilizando todo esto como una estrategia para, para ganar, ganar, ganar avanzar, en, 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 al menos en su, en su lógica militar. Lo que están haciendo es migrar, como lo ha dicho el profesor Cortés, hacia un escenario de lucha distinta, que es la lucha política a través pues, de, de, de la deliberación democrática. Y por supuesto, pues eso es mucho mejor que, que, que todo lo que se ha vivido pues, con la lucha armada, más o menos mucho mejor para el país. Dice el profesor con, con, con toda razón, uno de los grandes retos, uno de los grandes retos de este proceso de paz es que el Estado tiene que copar con celeridad e integralidad los territorios que las FARC van a dejar como estructura, como estructura eh, militar. Por la seguridad de las, mismas, de las mismas FARC que van a quedar en ese territorio, por la, integra, pues por la por también por la integridad de la comunidad que va a estar en ese territorio y además de eso porque es que es la obligación del Estado. O sea, no es extraordinario que en todo el acuerdo se desarrollen, se desarrollen elementos en donde se le obliga al Estado que tiene que llevar escuelas, hospitales, infraestructura, seguridad a estos territorios. Ese es el fin del Estado, es la obligación del Estado. Hay que ponerle acentos porque claro, le genera cargas al Estado. ¿Cuáles las que ha tenido siempre? O sea, no hay nada, o sea, no son cargas adicionales que el acuerdo se pone, le toca al Estado poner más, pero qué es ese poner más? Es poner lo que siempre tuvo que hacer. Es Representante ese. Federico. Al, Algunas reflexiones porque usted al principio del programa nos dijo que también esto, digamos, serviría como para dejar unas, unos interrogantes para la reflexión. Primero, yo estoy de acuerdo con el profesor eh, Olmer. Es que el único problema de Colombia, el único problema, digamos, de crimen de Colombia, no se llama FARC. Ese es un pedazo del problema del crimen en Colombia. Luego tenemos ELN, que ya han visto ustedes el problema como ha avanzado en las últimas semanas con el paro armado. Luego tenemos las BACRIM y luego tenemos movimientos que puedan surgir a partir de la, total, de la no total desmovilización de las FARC, que ya algunos frentes, algunos puntuales han dicho que no lo harán. Entonces acá se podrá esperar que habrá nuevos grupos que surjan bajo otro nombre, bajo otra denominación o podrá ser el mismo. Entonces, cuando hay un cese bilateral, yo he dicho que definitivamente, estoy de acuerdo con el profesor nuevamente, se está afectando la seguridad en algunas partes de los territorios. Pongamos el ejemplo del Catatumbo. Es que en el Catatumbo no únicamente opera las FARC. En el Catatumbo operan otros actores ilegales. Y al haber un cese bilateral, pues le está dando también una ventaja a estos otros actores ilegales. Y por lo tanto, digamos, el problema persistirá. Luego Víctor dice algo con lo que yo estoy de acuerdo. Claro que esto se trata de más presencia estatal. Pero yo quiero subrayar un punto y es que en buena parte de la presencia estatal, en las regiones más apartadas de Colombia, de los centros urbanos, la ejecutan las fuerzas armadas de Colombia. Ejército, Armada Nacional, Policía Nacional, que están en todas partes de Colombia. Y cuando miramos esto, vemos una desconexión entre el discurso, no digo el de Víctor del gobierno, y la realidad. A las Fuerzas Armadas de Colombia para el presupuesto de 2017 se les está menguando en 40% el presupuesto de inversión, lo que esto significará un recorte de hombres, de personal y por lo tanto de armamento. Esa es una parte muy importante de la institucionalidad que llega a las diferentes partes de Colombia. Cuando hay un cese bilateral, se está menguando la institucionalidad. Porque se está diciendo que entonces las fuerzas armadas se tendrán que replegar hacia centros urbanos o hacia bases militares y no podrán estar en algunas partes supuestamente de conflicto porque hace parte del acuerdo. Entonces mire que cuando hablamos de eh, presencia estatal en parte digamos también la realidad está siendo contraria a lo que a lo que allí se está acordando. A mí sí me preocupa mucho el tema de las fuerzas armadas. Me preocupa mucho el tema que vayamos a estar dejando eh, por una euforia pasajera de un fin del conflicto. Uno dejar de estar dándole el presupuesto suficiente a las Fuerzas Armadas en un momento que debe ser de transición, que no es momentánea, no va a ser de un día para otro, y segundo, el repliegue de la misma institucionalidad que vuelvo y repito, es el Estado, no es que sea de Fuerzas Armadas, es el Estado, quien en muchas partes de Colombia, alejadas de los centros urbanos, dejará de estar. Bueno, vamos a una pausa para dar paso a mensajes institucionales, pero en segundo regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Regresamos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy estamos conversando alrededor del punto número 3 del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las guerrillas de las FARC, el relacionado con el fin del conflicto. Profesor Francisco, eh, ahorita hablábamos de que probablemente hay unos vacíos en los territorios de institucionalidad y que, y que esos vacíos no solo se llenan de pues con componentes militares. ¿Qué otras propuestas tiene el acuerdo para llenar esos vacíos en el territorio? No, yo voy a dividir mi respuesta en dos partes. Una primera, digamos que sea como previa a eso, y es lo siguiente. O sea, yo creo que este acuerdo hay que mirarlo en un contexto histórico muy amplio. O sea, primero, los 50 años de, de la guerra o del conflicto con las FARC. Y luego, eh, los, pro, los, los, los procesos de búsqueda de acuerdos de paz que han realizado distintos gobiernos a lo largo de los últimos... 25 años o no sé cuántos años, ¿sí? Que han fracasado por muchas razones, por diferentes razones y finalmente se llega a una negociación en la que se obtiene este acuerdo que estamos aquí discutiendo, pues todo este acuerdo, todo este conjunto de, de acuerdos. Entonces, lo que para mí lo que hay en, en todo esto es un proceso de conformación del Estado de derecho, o sea, de institucionalización del Estado de derecho, pero es un proceso histórico. Efectivamente, nosotros no hemos tenido estado en, a lo largo de muchos años en muchas partes del país y por eso han surgido todo tipo de fuerzas como las FARC, o como las guerrillas y como los paramilitares, y como, etc. Eh, este acuerdo trata uno de los actores del conflicto armado, que son las FARC, y busca una solución política para, frente a ese actor. Entonces ahí es donde yo creo que hay que mirar la institucionalidad que se puede crear a partir de este acuerdo. Y la institucionalidad que se puede crear tiene que ver con, efectivamente, tiene que ver con crear las garantías para que este grupo armado se reintegre a la vida política y social y económica del país. Pero tiene que crear también las condiciones para que se, 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 le, de, se le den soluciones a los graves problemas de... Pobreza, de desigualdad que existen en el país y que si no se solucionan, o si no se buscan crear soluciones, pues van a ser la fuente para otra serie de problemas y de conflictos para el surgimiento de las mafias y de las BACRIN y de otras guerrillas y de lo que sea, o de que se fortalezca el ELN. Pero creo yo entonces que en ese sentido hay que mirar el acuerdo diferenciando una cosa que se está haciendo frente a otra cantidad de problemas que tenemos en el país. Para, para poder verle digamos los elementos positivos que pueda tener. Lógicamente que debe tener elementos negativos. Una, es una negociación muy complicada la que se hizo ahí, pero hay unos elementos positivos que se podrán sacar adelante y podrán hacer posible que el país con uno de los actores más importantes que tiene, aquí ha tenido el Colombia a lo largo de toda su historia, pues está entrando y llegando a una solución. Ahora, Tendrán que venir las otras, es decir, lógicamente que no se puede dejar que pase lo que ustedes han señalado, que, pues que en esos territorios que ocupaban las FARC, entonces que sean ocupados por otros, porque entonces todo se vendría abajo, finalmente. Finalmente se le meterían incluso a los campamentos de las FARC. Y los, pues entonces, entonces, ahí tiene que haber un, tiene que haber Estado, o sea, y Estado quiere decir poder coactivo, fuerza, fuerza ejército. Claro. Tiene que haber todo eso para que impida que las fuerzas ilegales... Y, no y, los que, bueno, y otras fuerzas que en este país están. Pero no solo eh, eso. Entonces, eh, bueno, no, y, y tiene que haber, eso. no, tiene que haber Estado no y fuerza, pero eso. tiene que haber soluciones sociales, soluciones políticas, las que defienden el polo. Esas tienen que también llegar a. <laughs> a muchos par otros partidos, partidos <laughs> sí, claro. exactamente. Bueno. Ahora, yo creo que hay una, una cosa que es importante señalar también, y lo que el profesor dice para el caso del contexto colombiano. Fíjense que para un caso de, específico, estos 55 años o 60 años del conflicto, el contexto. Operacional en el que ha actuado esto en el país pone también serios retos para el futuro en lo que se va a hacer con, con las bandas criminales o los GAO, que se llaman así grupos armados organizados. Básicamente esto a qué obedece, que el Estado también tendrá que prepararse para otro tipo de acciones con respecto a esos grupos. Ahora bien, fíjense que el contexto, eh, y técnicamente lo digo así, el contexto operacional sobre el que se está pidiendo que se actúe es bajo el marco del derecho internacional humanitario. Eh, para los miembros de las fuerzas públicas, la, las acciones contra el ELN y contra otros grupos, ya por directiva del Ministerio de, de Defensa, es actuar bajo los principios del DIH. Uh -huh. Lo que eso supone que también hay que analizar el contexto colombiano desde esa perspectiva de un conflicto que ha sido muy irregular y que nos ha puesto en una circunstancia también complicada para las mismas fuerzas militares. Por eso vuelvo y, re, y, re, y reivo lo siguiente: las implicaciones para las fuerzas militares van a ser muy importantes. Porque de esas dependerán también la sostenibilidad o no del de acuerdo. Es decir, que no haya un nuevo ciclo de violencia con respecto a las FARO o a otros grupos que hay que, literalmente, hay que decirlo así, hay que combatirlos porque esa es la función del Estado de Derecho. Y obviamente el Estado com compartir también otros elementos que son funcionales a él. Entonces yo creo que hacia el futuro, esto eh, en buena medida lo que pone también es la modernización de las fuerzas militares. Y yo creo que. Puede ser ahora o después. Un ejército a multimisión todavía no se consolidará hasta tanto cuanto realmente tengamos estado presente en zonas donde va a ser difícil que, que opere. Piensen ustedes en, en esto hacia el futuro. La renta criminal que da el narcotráfico compite abiertamente, y lo hablamos una vez con el representante y con el representante también, compite abiertamente con el Estado. Un kilogramo de, de pasta base de coca vale 1.300 o 1.400 dólares que compiten literalmente con la renta que va a recibir un desmovilizado de 680 mil pesos. Así que pensemos también que como un tema de seguridad, de económica, de economía, de la defensa, si quiere, hacia el futuro también el Estado tendrá que pensar. Digo yo son retos hacia el futuro que son sanos decirlos, porque efectivamente en una eventual negociación, cierre de este ciclo, lo que se nos viene son otros elementos bastante importantes para que el Estado haga presencia. Bueno, eh, representante de Víctor Correa, eh, háblenos un poco del proceso de dejación de armas. Eh, en la calle los ciudadanos se les escucha mucho decir, es que no van a dejar las armas si las van a dejar. Hay muchas dudas frente a ese tema. ¿Cómo es ese proceso de dejación de armas? Yo quiero invitar a la gente a que, a que confíe en lo que está pasando, a que tenga tranquilidad. A este momento, con lo que se ha venido viviendo, con el avance que ha tenido el proceso, lo que va a pasar indiscutiblemente es que las FARC van a dejar de existir como estructura armada en el país. El proceso es un proceso que inicia eh, de manera posterior al proceso de refrendación que ocurra pues, este 2 de octubre. Van a tener las FAR 180 días donde van a estar concentradas en unas zonas veredales y en unos campamentos, 23 zonas veredales, 8 campamentos con verificación internacional, con verificación también nacional, con todo un sistema, un mecanismo de monitoreo y verificación de ese proceso de dejación de armas porque pues es dejación y así todavía lo contemplan los acuerdos porque no es un proceso de rendición pero de manera material no van a quedar con las armas. Esas armas eh, serán inventariadas, serán eh, guardadas y serán después fundidas y terminarán en manos de las Naciones Unidas en un monumento, en La Habana habrá otro monumento y en Colombia habrá otro monumento. Las armas serán completamente destruidas, todas. Inicialmente pues estarán recibiendo algunos de los tipos de armas, después van a recibir otros, pero al final serán destruidas todas mediante este mecanismo de verificación. ¿Qué garantía puede tener la gente que no van a tener, por ejemplo, armas guardadas y, y demás? Uno, que los organismos del Estado no van a dejar de operar. Es aquí de todas maneras, inteligencia de la policía, inteligencia militar, todos estos organismos del Estado no van a dejar de operar y, van a y seguramente van a conocer sobre todo el proceso de movimiento de armas de las guerrillas, de, la guerrilla de las FARC. Dos, el mecanismo de verificación, de verificación también internacional, que es sobre, sobre, sobre este punto de, de, pues de, la, de la dejación de las armas. Y tres, que no tendría ningún sentido que lo hicieran. O sea, ¿Para qué someterse a un proceso de paz de estas características? Que en términos prácticos los los pone en unas condiciones de desventaja eh, en el escenario del campo militar si es que su intención fuera regresar pues, para qué van a guardar unas u otras u otras armas o sea, cuál sería el sentido de eso si lo que en últimas están haciendo ahora les merma capacidad operacional si es pues, pues, cuál sería el sentido si no es que definitivamente quieren ya abandonar, abandonar ese, ese ese camino yo diría pueden estar tranquilos las farc como estructura militar desaparecen sin desconocer que hay retos pues es sin desconocer que probablemente existirán algunos algunos grupos o, algunos reductos de gente que no va a entregar pero si Colombia si Colombia puede ver el fin de la guerra con un actor estructurado organizado que tiene más de siete mil seis mil mil hombres en armas, hombres y mujeres en armas pues bueno ya eso es una gran ganancia lo otro es lo mismo en el acuerdo en ningún punto se negoció que las fuerzas del Estado no van a dejar van a dejar de funcionar. Y seguramente tendrán que seguir combatiendo la criminalidad en el país. A mí me preocupa un poco que lo hagan en el marco del derecho internacional humanitario porque es mantener abierto otro, otro frente de guerra. Yo creo que seguramente buena parte de la acción que se viene, en particular frente a las, las, a las organizaciones criminales, es más policial que militar. Yo le creo más a que, vayan desde, a, a que localicen las fuentes de financiación, localicen las cuentas, vayan desmantelando las estructuras, a ese tipo, a los procesos de sometimiento a la justicia, otros elementos que se pueden trabajar frente, frente, a otros, frente a otros grupos que al combate militar directo porque eso es mantener abierto otros frentes de guerra y frente al ELN el camino es, o sea, es comparto la preocupación, creo que es fundamental que, que se pueda avanzar en un proceso también de negociación con el ELN y en estos espacios y en todo siempre he, hecho, siempre he hecho el llamado a que eso tiene que funcionar el país lo requiere además porque es también garantía de que el proceso de paz con las FARC va a salir bien y que podamos ver una paz completa como muchos la, la manifiestan. Pero en términos generales, yo diría, hay que estar tranquilos, este proceso está relativamente blindado, puede tener algunos errores, algunas dificultades, pero en términos generales yo creo que el objetivo se va a cumplir. Representante de Federico Hoyos, eh, las armas se van a entregar en un periodo de 150 días, y luego al día 180 se va a hacer la extracción por parte de la ONU. Algunos dicen que esto es demasiado tiempo para la entrega de armas. ¿Qué opina usted al respecto? Pues a ver, Víctor anteriormente señalaba que aquí no digamos no se le está dando una ventaja militar a las FARC, una, una ventaja estratégica porque no tenía sentido. Pues yo valoro la apreciación, pero digamos, tiendo a pensar mal digamos, de ese hecho. Cuando nosotros hemos, hemos sido partidarios de que haya una concentración de las FARC, siempre desde el principio, porque una concentración lo que permite es mayor vigilancia, mayor veeduría de que no están cometiendo crimen, de que no están narcotraficando, secuestrando, extorsionando, etcétera, porque están reunidos en un lugar. La concentración con verificación internacional es positiva, pero habíamos llegado a un acuerdo en el Congreso en donde habíamos dicho, uno, que no se haga en zonas de frontera, se incumple. Segundo, que no se haga en zonas de donde haya población civil, se incumple. Tercero, que no se haga en zonas donde haya minería ilegal o donde haya cultivos ilícitos, se incumple. Entonces, ¿por qué coincidencialmente, donde, va a haber los, donde van a estar los campamentos y las zonas de concentración de las FARC, van a estar en zonas de frontera? Zonas donde hay cultivos ilícitos, minería ilegal y en algunas partes, no en todas, hay que ser veraz en el, de, en, el, en el debate, en la afirmación, va a haber población civil en algunas partes. Entonces, por supuesto que digamos, yo no creo que esto sea algo coincidencial, este es un país inmenso, este es un territorio nacional inmenso en donde perfectamente se puede haber concentrado en diferentes partes. Adicionalmente, agregue el factor por el que usted está preguntando, 180 días para la entrega de armas. ¿Por qué esa demora para la entrega de armas? Claro que el componente internacional da garantías. Claro que es bueno que vaya a, haber de, vaya a haber diferentes anillos de seguridad y que el ejército vaya a estar presente verificando. Claro que de alguna manera es bueno el comité tripartito de verificación. Sin embargo, hay, muchos, hay muchas razones para pensar mal. Y simplemente esto también lo hago en el contexto de una realidad económica del país. Un aumento de los cultivos ilícitos de 2014 a 2015 del 42%. Es decir, un país que está produciendo más cocaína donde las organizaciones eh, armadas criminales están ganando más dinero, en donde están fortalecidas económicamente y por lo tanto militarmente, y en medio de ese contexto <coughs> que vale la pena tenerlo en cuenta, se va a dar todo lo anterior: concentración en zonas estratégicas, militar y económicamente, por lo tanto, claro que hay muchos aspectos para pensar mal y para desconfiar de esta concentración. Yo, yo quiero eh. anotarle un asunto que es muy importante y lo que han mencionado eh, el representante y, y Federico y es lo siguiente. Uno con respecto al conflicto armado ya se ha discutido mucho, incluso pues, en temas en foros políticos muy interesantes. Y es que eh, si el marco operacional es el derecho internacional humanitario para eh, cerrar con las FARC, se mantiene abierta la visión sobre conflicto armado interno en el país. Lo que eso supone que el derecho internacional humanitario para efectos de estos eh, componentes operacionales va a hacer que el conflicto armado no se cierre, sino que se mantenga pues digámoslo a nivel teórico y a nivel también fáctico del país. Obviamente eso eh, lo que implica es que en el marco operacional ya el ejército ha hecho un esfuerzo muy importante en vincular derechos humanos y derecho internacional humanitario en sus acciones operacionales. Pero va a dispersar un poco la atención sobre qué marco se va a aplicar contra los nuevos grupos. Si bien en el, en el acuerdo se dice que los grupos que aparezcan allí, y de hecho todo soldado hoy, y lo conozco muy bien, tiene un decálogo de actuación dentro de las zonas veredades de tránsito. E implican un máximo respeto al derecho, derecho internacional humanitario, un máximo respeto a los derechos humanos con los desmovilizados. Y eso, hacia el futuro, por supuesto, blindará que esto se haga con mayor confianza. Pero recuerden que la mutación de los actores va a ser también exponencial. No solamente con la renta criminal, sino con el tráfico de armas, que también ha sido un fenómeno que ha ocurrido en el país. Entonces yo creo que hacia el futuro hay que también darle prioridad a cuál va a ser el fin de, del conflicto armado interno, porque también pone en serias dificultades al Estado colombiano, pensando en la debilidad misma para hacerle frente a estos actores. Y lo segundo que yo creo que también es muy interesante, y es las zonas veredas de, de concentración donde van a estar las FARC, siendo 23 zonas y 8 campamentos, yo creo que también es muy paradigmático que estén en zonas donde ha habido alto nivel de cultivos y litros. Pero solamente un asunto para cerrar aquí. El país pasó de esas 67 hectáreas de cultivos ilícitos a 97 hectáreas de cultivos ilícitos. En el Caquetá aumentaron, en el Nude Paramillo aumentaron, en el Catatumbo aumentaron. Pero no solamente aumentaron en el número de hectáreas, sino que aumentó el número de producción por cada hectárea. Lo que eso va a poner al Estado en un serio, digamos, dilema de cómo contrarrestar en materia, que está también a, en las, el acuerdo sobre sustitución de cultivos ilícitos hacia el futuro. Es decir... Eh, el Estado también va a tener que hacerle frente a un nivel de inversión exponencial para que haya sustitución de cultivos y para que yo le pueda decir a un campesino que vive de una renta de un millón y medio de pesos, de cuidar solamente 10 hectáreas o 20 hectáreas y que no tiene que raspar la hoja de coca y que así se la ofrecen, para ofrecerle 680 mil pesos a un desmovilizado que sabe que dentro de esta renta criminal puede obtener mayores beneficios. Y para finalizar, piensen en esto. La mayoría de la población en Colombia, yo creo que el doctor me, eh, Francisco me puede corregir, no va a ser rural, probablemente va a ser mucho más ah, urbana. 75 de lo urbana. que eso supone que probablemente la contención que tengamos de desmovilizados en el campo pueda ser menor. Pero ahí ah. viene la otra tarea del Estado y es lograr que ellos se les incentiven pro proyectos que realmente los contengan y que si hacen tránsito a lo urbano puedan también tener una dinámica de vida con una renta que les permita vivir uh -huh. y que hacia el futuro no se les disminuya como pensaría también cualquier colombiano, es decir, no pensar en que mi renta se va a ir abajo, sino que mi renta o se mantenga o se aumente. Y eso yo creo que para un país que está deseoso de que esto finalice, tiene que garantizarle y será un reto muy importante es en presupuesto para el país. Uh -huh. Bueno, vamos a una segunda pausa para mensajes institucionales, pero ya regresamos con punto de giro. Regresamos a Punto de Giro, el programa de análisis y opinión de Telemedellín. Recuerden que ustedes también pueden participar por medio de nuestras redes sociales arroba Telemedellín con el hashtag Punto de Giro TM. Bueno, hablábamos ahorita de las zonas veredales eh, de transición y normalización. Eh, estas zonas, pues no solo se crearon para la entrega y dejación de las armas, sino también para iniciar el proceso de reincorporación a la vida civil de las personas que se van a desmovilizar, por llamarlo así de alguna manera. ¿Cuáles son esas garantías de reincorporación a la vida civil, profesor Francisco? Eh, pues en el acuerdo está definido que eh, se va a tratar de in iniciar un proceso de formación. De los miembros de las FARC que, se, que están en estas zonas, de formación de acuerdo a los distintos niveles que estas personas tengan, porque hablan allí de formación en bachillerato, o técnica o tecnológica, no hablan de universitaria. Se va a eh, hacer, de hecho, se va a hacer un censo socioeconómico sí. para identificar las necesidades claro, de cada claro, uno. Claro, claro. Y eh, ese es uno de los puntos, pues, y ese es un punto importante porque tiene que ver con. con, 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 con la integración de estas personas a la vida social y política del país debe pasar por un proceso educativo que seguramente va a llevar no solamente esos seis meses, sino mucho más tiempo. Eh, eso además está soportado materialmente en unos dineros que están presupuestos para eso, que son eh, menos de un salario mínimo para cada uno, dos millones para iniciar un proyecto eh, económico. Eh, otros eh, dineros para, uh, para soporte, um, para cuestiones eh, de salud, eh, so, de tipo social. Eh, pero creo que eso hay que mirarlo porque mucha gente está diciendo que por qué darle ahora plata a los miembros de las FARC. Eso hay que mirarlo de otra manera porque tiene que ver con que es lo que tiene que asumir ahora la sociedad, el Estado para reincorporar a estas personas a la vida política y social y económica del país. Es un costo, claro, es un costo. Eh, parece como injusto porque ellos eh, estuvieron en la guerra y ahora, eh, además de todo, tenemos que pagarles. Muchas personas dicen eso. Yo, si, 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 me, si me pagaran eso, yo me metería entonces a la guerrilla para que me den esa plata mensual. He oído decir gente que dice eso. Pues, pero es que así no se puede ver porque es una organización que está en un proceso de transformación hacia convertirse en una organización política. Requiere apoyo en todo, en eso, en pues, apoyo económico, en seguridad, de tal manera que esa organización se pueda convertir en un grupo político como los demás grupos políticos que existen en el país. Representante Víctor, ¿cuáles son esas otras medidas de reincorporación a la vida civil? Bueno, hay varias. Sin duda alguna, creo que una de las más fuertes es la medida económica que busca generar algunos apoyos, algunos respaldos. También, como bien lo ha dicho el profesor, el inicio de unos procesos eh, de formación, la creación también. De algunas dinámicas económicas, como unas dinámicas solidarias y cooperativas que se contemplan en el acuerdo. Pero creo que lo más importante, más allá de los temas puntuales de cómo es que va a ser ese proceso de reincorporación, es invitar a la gente a que comprenda que es necesario acompañar ese proceso de reincorporación. Que un proceso de reincorporación bien llevado es la principal garantía de no repetición. Porque sí, en medio de una Colombia que, que, que ha abandonado la ruralidad muchos de estos guerrilleros de las FARC son campesinos indígenas afrocolombianos pues por supuesto en medio de esta realidad pues hay que buscar que estas personas tengan una alternativa de vida para que la criminalidad para que la guerra no sea la opción que tomen entonces hay que hacer un acompañamiento que sí puede ser un acompañamiento que vale una plata pero que incluso es un acompañamiento que valiendo vale menos que combatirlos militarmente eso es también importante que la gente sepa. Es que cuánto va a costar esa reincorporación? Es que la guerra tampoco es gratis. O sea, combatirlos militarmente es costoso, es muy costoso para el país. Meter los presos a la cárcel, a que se pudran allá, es más costoso que un proceso de reincorporación bien llevado. Que un proceso, porque un preso le puede costar al país de 13 a, a, a 15 millones de pesos por año. Y se ha demostrado que hay más reincidencia tras un mal tratamiento penitenciario, que es lo que hay en nuestro país, que en el medio de los procesos de reincorporación. Es un paso necesario para que estas personas, pues primero, para que, se, para que cambien de esa lógica de la guerra hacia una lógica en la civilidad y para generar garantía de no, de no repetición. Eh, yo dejaría pues ahí como dejándose, de, diciendo ese mensaje, hombre, las medidas que se van a tomar a mi parecer no son excesivas, no son extremadamente costosas, son por el contrario medidas que... Pues si, si logran materializarse en un proceso de reincorporación serio, le van a generar muchísimo beneficio al país para romper un conflicto armado que además ha sido un conflicto muy doloroso, para que estas personas, que son gente pobre, seres humanos, colombianos también, no terminen o no continúen en esas lógicas de la guerra. Representante Federico Hoyos, ¿cuál es su opinión frente a este conjunto de medidas de reincorporación a la vida civil? Es que hay que mirar, creo yo, el... el... El programa completo y no únicamente una medida en particular, no únicamente lo de la renta básica de 600 mil pesos mensuales, es que a las FARC no únicamente se le están dando 600 mil pesos mensuales. Yo creo que también es importante, como decía, ver el programa completo y irnos a ver la plata que se le va a dar a las FARC para que se conviertan en partido político. Yo le doy algunas cifras, o sea, los acuerdos señalan puntualmente que a las FARC se le va a dar el 10% del presupuesto asignado a partidos políticos. Adicionalmente, se les dará un 5% para divulgación de su plataforma ideológica. Yo le pongo esto en términos materiales y comparativos. El Partido de los Indígenas hoy en Colombia recibe anualmente aproximadamente 600 millones de pesos anuales. Los grandes partidos, como son el Conservador el Liberal, eh, el Conservador y el Liberal y el Partido de la U, perdón, reciben aproximadamente, algunos más, algunos menos, 6 mil millones de pesos eh, anualmente. El Centro Democrático, que es un partido de oposición, recibe 3.400 millones de pesos anualmente. Las FAC recibirán con este 10% casi lo mismo que los grandes partidos, por encima de partidos como incluso Víctor, el tuyo, el Pueblo Democrático, o el de los indígenas, o el Partido Verde. Y vamos a ver dos cosas. Son 17.000 personas que han pasado de la delincuencia a la política. Que pueden pasar dependiendo de los procesos de participación. Pero adicionalmente a eso, ese presupuesto que les van a dar para que se conformen como partido político con mucho dinero, le van a dar 5% adicional para la divulgación de la plataforma ideológica en medios de comunicación, en comunitarias. De manera que, vuelvo y repito, no es únicamente los 600 mil pesos que les van a dar mensualmente, mirar en conjunto todo lo que se les va a dar. Finalmente, yo terminaría, no, yo creo que eso es mucho. mucha plata, yo creo que eso es mucha plata, pero además no es únicamente mucha plata, es demasiado inequitativo. Porque es inequitativo que a las FARC, que han pasado a ser una organización criminal, se le dé tanta plata mientras que a los indígenas se les dé tan poquito. Entonces, yo creo que además que sí es mucho, sí es peligroso. Y segundo, el profesor, digamos, señalaba algo que es verdad. La gente, digamos, tendría que entender eso, que se le van a dar 600 mil pesos los ciudadanos. Pero es que es muy difícil entenderlo. Eh, al ciudadano le cuesta entender lo que, lo que el profesor ha señalado. Yo, digamos, no es que me, me aparte de que esto sea así, sino que digo que, hombre, la gente hay que explicarle con despacio y bien argumentado el tema. Y finalmente, y finalmente una, una reflexión. A las FARC se les dan mucho y la pregunta es, ¿se entregan muy poco? No, pero hay una cosa ahí que yo quiero sí, complementar. Adelante, y es, eh, es que además, muy breve, ¿cuánto, por favor, sí, muy breve. Breve. ¿cuánto vale el sostenimiento de las zonas veredales y de todo el sistema que se va a crear para la transición? Eso vale mucha. Mucha plata. plata. Entonces, eh, eh, todo eso vale. Es que salir de la guerra vale mucho. Pero menos que... Tenerlo. Pues, o sea, lo que pasa es que pero hay que ponerlo que en ese contexto. Bueno, infortunadamente se nos acaba el tiempo. Es un tema que, que da para mucho análisis, para seguir haciéndose preguntas, dando respuestas. Invitamos a nuestros televidentes que si quieren saber más sobre los acuerdos, pues pueden consultar en www.mesadeconversaciones.co.co. .co. Eh, muchas gracias por haber asistido a a esta mesa por haber Gracias, puesto chévere. sus ideas eh, sobre la mesa y a ustedes los invitamos para que sigan con la programación de Telemedellín aquí te ves. feliz noche